En la reciente coronación del ahora rey Carlos III, donde se ganó el puesto por haber nacido hijo de su madre, la fallecida reina Isabel II, se dieron toda clase de precisiones, vestimentas y símbolos que adornaban la vanidad de la monarquía. Sin embargo, fuera de la fantasía de la ceremonia en la prisión de Belmarsh, el preso político Julian Assange le escribió una inquietante carta para conmemorar la nueva ocasión. En la carta, Assange devuelve a la realidad al nuevo monarca, el cual ha señalado debería preocuparse más por la política contra los prisioneros y menos por ceremonias desfasadas, sobre todo porque su propio caso pende de un hilo y se especula que pronto Inglaterra pueda extraditar a Assange hacia los Estados Unidos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. ¿Quieres ser la nueva conductora de prensa alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la Patria Grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. Tras la muerte de Isabel II en septiembre de 2022, su hijo Carlos heredó inmediatamente el trono de Inglaterra y tomó el nombre de Carlos III. Este sábado 6 de mayo, a sus 73 años, se ha presentado oficialmente ante el mundo como rey y jefe de Estado de los países que pertenecen a la Commonwealth, donde se incluye Canadá y Australia, entre muchos otros países. Dentro de la ceremonia, que parecía, por su procesión, como de algunos siglos en el pasado, fueron invitados varios artistas, celebridades y gente de renombre para polvorear a más aún la vanidad institucionalizada de la monarquía. Sin embargo, hubo una carta que no fue para nada glamorosa para el nuevo monarca británico, pues venía justamente de una de las prisiones de Inglaterra, firmada por Julian Assange. Julian Assange es un periodista, conocido sobre todo por ser el fundador del sitio web Wikileaks, un sitio web que publicaba información confidencial y clasificada procedente de fuentes anónimas, con el objetivo de promover la transparencia y sacar a la luz las irregularidades cometidas por los gobiernos y sus élites. Assange acaparó la atención internacional en 2010, cuando Wikileaks publicó una serie de documentos clasificados relacionados con las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán, donde reveló los trapos sucios de Occidente, los cuales siempre se han llenado la boca con discursos de derechos humanos y democracia para amedrentar a su adversario, pero que se olvidan ellos mismos de los derechos humanos de los países que arrasan. En 2012, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció 7 años para evitar su extradición a Suecia por supuestos cargos ajenos a su página Wikileaks. En 2019, fue expulsado de la embajada y detenido por las autoridades británicas, y desde entonces permanece bajo custodia en la prisión de Belmarsh. En febrero de 2020 comenzó en Reino Unido una vista para estudiar la petición del gobierno estadounidense de extraditar a Assange a Estados Unidos, quienes se mueren por ponerle las manos encima después de haberles evidenciado. Hasta ahora, la ley británica se ha negado, pero Washington sigue insistiendo fuertemente. De ser condenado en Estados Unidos, Assange se enfrentaría a una condena potencial de 175 años. Al ser ciudadano australiano y por lo tanto de un país de la Commonwealth, Assange le escribió a su ahora monarca lo siguiente: «A su majestad, el rey Carlos III, en la coronación de mi señor, pensé que sería oportuno extenderle una sincera invitación para conmemorar esta trascendental ocasión visitando un reino dentro de su reino, la prisión de su majestad en Belmarsh». Sin duda recordará usted las sabias palabras de un renombrado dramaturgo: «La gracia de la misericordia no se fuerza, cae como la suave lluvia sobre el bajo». Esta cita es de William Shakespeare, el escritor más importante de Inglaterra. Ah, pero ¿qué sabrá este bardo de la piedad ante el ajuste de cuentas en los albores de vuestro histórico reinado?
Después de todo, uno puede realmente conocer la medida de una sociedad por la forma en que trata a sus prisioneros, y su reino seguramente se ha destacado en ese sentido. La prisión de Su Majestad en Bearmarsh está ubicada en la prestigiosa dirección de One Western Way de Londres, a poca distancia del Old Royal Naval College en Greenwich. ¡Qué delicia debe ser que una institución tan estimada lleve su nombre! Es aquí donde se encuentran recluidos 687 de sus súbditos leales, lo que respalda un récord del Reino Unido como la nación con la población carcelaria más grande de Europa Occidental. Como su noble gobierno ha declarado recientemente, su reino está experimentando actualmente la mayor expansión carcelaria en más de un siglo, con sus ambiciosas proyecciones que muestran un aumento de presos de 82.000 a 106.000 en los próximos 4 años. Sin duda, todo un legado. Como preso político retenido por placer de Su Majestad en nombre de un soberano extranjero avergonzado, me siento honrado de residir dentro de los muros de esta institución de clase mundial. De verdad que su reino no tiene límites. Durante su visita tendrá la oportunidad de disfrutar las delicias culinarias preparadas para sus fieles súbditos con un generoso presupuesto de 2 libras al día. Podrá saborear las pócimas hechas con cabezas de atún y los omnipresentes pollos procesados. Eso en caso de que sean pollos. Pero no se preocupe porque, a diferencia de instituciones menores como Alcatraz o San Quintín, no hay cenas comunitarias en un comedor. En Bearmarsh, los presos cenan solos en sus celdas, asegurando la máxima intimidad con su comida. Más allá de los placeres gastronómicos, le puedo asegurar que Bearmarsh brinda amplias oportunidades educativas para sus sujetos. Como dice Proverbios 22:6, incluye al niño en su camino, que cuando se haga viejo no se apartará de él. Observará también las colas para recibir medicamentos, donde los reclusos se alinean para recoger sus medicamentos, no para el uso diario, sino para poder tener la experiencia de una expansión de sus horizontes durante ese gran día. También tendrá la oportunidad de presentar sus respetos a mi difunto amigo Manuel Santos, un hombre gay que se enfrentaba a la deportación al Brasil de Bolsonaro y que se quitó la vida a solo 8 metros de mi celda con una cuerda tosca hecha con sus sábanas. Su exquisita voz de tenor ahora ha sido silenciada para siempre. Luego podrá visitar las regiones más profundas de Bearmarsh para encontrar el lugar más aislado dentro de sus muros, el lugar donde se cuida la salud, o dicho de otra forma, el infierno, Healthcare o Hellcare, como lo llaman cariñosamente sus habitantes. Aquí se maravillará con las reglas sensatas de seguridad para bien de todos, como la prohibición de jugar al ajedrez y el permiso de un juego mucho menos peligroso como las damas. A su vez, en lo más profundo de Hellcare, centro de cuidados del infierno, se encuentra el lugar más gloriosamente edificante de todo Bearmarsh. Pero ¿qué digo? De todo el Reino Unido, el sublimemente llamado la suite para el final de la vida en Bearmarsh. Si presta atención, es posible que escuche los gritos de los prisioneros. Hermano, voy a morir aquí, como un testimonio de la calidad de vida y de la muerte dentro de su prisión. Pero no se preocupe, porque no todo es malo. También se puede encontrar con la belleza dentro de estas paredes. Se podrá entretener mirando los pintorescos cuervos que anidan en el alambre de púas y los cientos de ratas hambrientas que también consideran a Bearmarsh su hogar. Si usted decide venir en primavera, es posible que pueda ver a los patitos descarriados dentro de los terrenos de la prisión. No se demore, porque las ratas hambrientas se asegurarán de que sus vidas sean fugaces. Le imploro, Rey Carlos, que visite la prisión de Su Majestad en Bearmarsh, porque sería un honor digno de un rey. Al embarcarse a su reinado, recuerde siempre las palabras de la Biblia King James: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», Mateo 5:7. Y que la misericordia sea la luz que guíe su reino, tanto dentro como fuera de los muros de Bearmarsh. Lo saluda atentamente su vasallo, Julian Assange. De esta manera, Assange homenajeó muy a su manera al nuevo rey, quien evidentemente considerará que los muros de la prisión de Bearmarsh no estarán a la altura de una visita suya.
Habrá que esperar si esto generará impacto en su proceso penal, pues de ser extraditado a Estados Unidos, le espera una cadena de por vida. Y algunos han especulado incluso en la pena capital, ya que es legal en algunos estados de la potencia del norte, aquella que ama mucho los derechos humanos. ¿Pero qué reveló Assange que haya puesto tan furioso a los políticos de Washington? Como mencionamos antes, gran número de documentos clasificados relacionados con las guerras de Irak y Afganistán revelaron diversos aspectos muy oscuros de la participación de Estados Unidos y sus aliados en los conflictos. Por ejemplo, en 2010, WikiLeaks publicó un video clasificado que mostraba un ataque de un helicóptero Apache estadounidense en Bagdad en 2007, en el que fallecieron al menos 12 personas, entre ellas dos periodistas de Reuters y víctimas civiles, los cuales ya habían sido plenamente identificados por los soldados, pero aún así dispararon. Así como este caso, se revelaron 90.000 documentos de ambas guerras donde se mostraban abusos similares. Ahora toca hacer un ejercicio imaginativo. ¿Cómo sería si hubiera sido Rusia la que cometiera estos mismos actos en Ucrania y Assange los expusiera? Si ese hubiese sido el caso, Assange habría sido reconocido como un héroe de la libertad de expresión por Occidente y Rusia sería, como siempre, condenada de manera doble cara. Como la cosa no es así, Assange espera por su destino desde su celda en Belmarsh. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.